Mi búsqueda diaria. Un devocional de Aidan Wilson Tozer que te ayudará a meditar en tu búsqueda de Dios. En Luz a las Naciones, canal cristiano de comunicación, puedes escuchar cada día este nuevo espacio. Mi búsqueda diaria. Para pasar tiempo en la presencia de Jesús, meditando en su palabra. Buscad a Jehová mientras pueda ser hallado. Llamadle en tanto que está cercano. De agosto. Jesús miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres, para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Salmos 14, versículo 2. Cuando era niño me gustaba ir a los estanques y golpear los juncos, porque allí se escondían los sapos, y cuando yo golpeaba, todos saltaban al agua. Es lo que intento hacer en mi ministerio. Quiero dar golpecitos a los juncos para ver ¿qué puedo hacer alentando a algunos a dar el gran salto? No al estanque, sino al ancho océano de la gracia de Dios. Nos resulta fácil juzgar a la gente y decir que tal o cual persona obtuvo lo que se merecía. Bueno, tal vez tengamos razón, pero lo mismo es válido para cada uno de nosotros. Suelo oír cosas como "solo quiero lo que merezco, lo que hay reservado para mí". Jamás se me ocurrió algo así y, por cierto, no quería lo que merezco. Tenemos que dar el salto y sumergirnos en la gracia de Dios. Esa misma gracia de Dios que me salvó, te salvará a ti. Por eso, sugiero que si tropezaste o caíste en algo, y eso nos sucede a todos en algún momento, te animes a dar el salto al océano de la gracia de Dios. Hay inmensidad en la piedad de Dios, como la amplitud del mar. Hay tal bondad en su justicia, que es más que libertad. Frederick Faber. Oremos. Oh Padre, reconozco todas esas veces que me aparté y caí. No me enorgullece en esos momentos, pero te agradezco por el océano de tu gracia, que me trajo de nuevo donde necesitaba estar. Alabado sea el nombre de Jesús. Amén.